Bueno, pues como ya le dije en la mochila anterior, me estaba interesado en visitar el Museo de la Minería de Puerto Llano. Y aquí estoy en la puerta. Vamos a intentar de conocerla. Seguramente estará el director del museo, algún minero que estará ahí y nos explicará cómo sacaban el carbón antiguamente. Así que si vienen conmigo, vamos a bajar a la mina. Vámonos. Hola, buenos días. Hola, Raúl. ¿Qué tal? ¿Otra vez por aquí? Otra vez por aquí. Mira, que voy a ver si enseño a Castilla-La Mancha el Museo de la Minería. Eso está muy bien. Aquí este señor que ven ustedes es el director del museo, Raúl Menasalva. Y con tu buena bondad, podemos bajar abajo la mina y Hombre, todo claro, eso. sabes que tienen las puertas abiertas para ti. Muchas gracias. Pues venga, acompáñanos. Venga para acá. Mira, aquí tenemos unos amigos. Ah, mira. Me venís como anillo al dedo. Ustedes Eso es son la mina mineros, La ¿no? Razón. Porque lo veo que están viendo fotos de su vida antigua de la Y esta es de la minería. mina La Pepita, mira. ¿Me pueden atender un momento? Sí, yo estoy atendiendo eso. ¿Usted cómo se llama? Paco. Paco. Paco nada más. Tiene apellido. Sí, sé. Paco Sáez. ¿Y usted? Ángel Rodríguez Pues Obrador, el mira, minero. yo, el minero. Bueno, pues Ángel y Francisco, veo que están ustedes interesados viendo las fotos de sus compañeros. ¿Le importaría bajar conmigo a la mina y enseñarme cómo sacaban el carbón y todo Con eso? mucho gusto. Pues me vendrán de A maravilla. mí me da miedo. ¿Le da miedo? Sí. Pues venga, vamos a ver si recorremos un poquito la mina y damos a conocer al Esta es mundo de la que mina. Puerto Llano es cuenca minera. Esta es de la mina La Pepita. Ajá. Luego lo vemos eso. Así que Esta es vamos del por abajo, taller vamos por abajo. eléctrico. Venga, adelante. Bueno, pues ya estamos ya en la galería. Esto sería la jaula La donde salida del pozo. subía y bajaba los obreros y esta ya vamos a recorrer la galería. Bueno, contándole usted, Francisco, ¿cuántos años ha trabajado en la mina para situarnos? Alrededor de 30 y algunos. 30 y algunos, ¿y usted? Yo entré el 16 de marzo del 53 y salí en junio, 30 de junio del 72, a otro servicio de la empresa. Bueno, ¿y estos instrumentos los Esto utilicé yo lo para...? reservo porque un lapicero, cuando vine de otro sitio de la empresa, pues lo tenía y me lo dio. Y este es el gorro que se utilizaba, El el casco, gorro este es el casco. segundo casco que yo tengo, porque el Este es el primero, casco, esto va aquí. esto va aquí, pues, esto va aquí, Ah, pues. que no había iluminación, nada No, más. no, Dice, que bueno, pero esto era después de la carbura. después de la De la carbura, puerta de después de la calvura, y carbura. con esto es lo que trabajábamos. Ajá. Porque iba con la calvura, tenías que Sí, engancharla en sí. un palo y veíamos Bueno, poco. pues vamos a ir recorriendo, ¿Y qué es lo que vamos a qué zona vamos ahora? Pues esto sería el interior de la mina. Este es el interior de la mina. Interior, ahora vamos conociendo la galería. Ahora vamos como si estuviéramos, Porque es la bajáramos galería abajo donde del trabaja. Donfar a la mina. Ajá. Correcto. Aquí van las baquetas. Bueno, pues nada. Bueno, este rincón que hay aquí, ¿qué significa? Esto, es un crucero que se va a hacer, se va a meter un crucero y se pone una máquina. Eso es una escalera de barrenal, que esa escalera la utilizaban antes Los de estar las máquinas picadores, eléctricas. los Los picadores a picadores. mano. Los picadores que era. Pues, Paco, vete para acá. Los picadores, ¿qué Mira, cometido tenían en la mina? mira. Venga, explícame. Un momentito, porque Esto tenemos mucho que ver. era. Le iba a decir Era. buenos días. Esto era la barrena, se ponía Ah, aquí esta era la barrena. la barrena era esa. Sí. Entonces, como esto era manual, esto luego era la manivela y Y la broca es hacía el la que, agujero la ahí. broca es la, exactamente, como está allí emboquillado, esto es la barrena. Y entonces esto era la manivela. Y entonces, dándole a Sí. la manivela, Hacía el agujero, se metía el barreno ahí y pegaba la explosión. iba Correcto. barrenando. Y cuando ya tenía ya la pega hecha, pues entonces ya más que cargada. Ajá. Tenía un palillo, un palo, ¿sabes? Redondo, hecho por los carpinteros, de atacador.
Sí, sí, metía sí, las sí. cargas y con el palo ese que tenía. Y saltaba el carbón por los aires. Pero cuando hacías la pega ya, cuando era con mencha, tenías que engancharle la mencha y ir a la para que te diera a ti tiempo de salir. Hacías una rajita y tenías que encender el último, o sea, el primero, e ir encendiendo y luego ya tú alárgate enseguida, pues si no te limpiaba. Y entonces ya te. Vamos a seguir. Lo que... Esto se daba, si había que hacer zapatas, se hacían zapatas. Con la misma. Claro, la misma lo mismo, escalera, lo mismo. Si sí. había que hacer zapatas, claro. Se pingaba de otra forma la mano de la escalera. Claro. Entonces se hacían las zapatas. Que había que hacer. Imaginamos que, eso, que hacer todo eso era el corte de carbón. Todo eso era la carbón. Y así se iba avanzando. Se metía más de medio metro, un metro se metía. Luego se metían los cartuchos. Vamos a seguir conociendo la mina. Se atacaba, ¿sabes? Y algunas veces se llevaba como hecho como lo ha este vagón pólvora, es de la sociedad la minera metalúrgica de Peñarola. Bueno, estamos en otra galería, ¿no? Esto sería un crucero de avance, tendríamos que montar aquí un tajo. Ajá. Lo mismo el tajo tiene 50 metros, que tiene 20, que tiene 100. Entonces se utiliza, en este crucero se utiliza el escrape, la rata, para que se vaya sacando carbón hasta llegar a los metros correspondientes que le íbamos a dar a este tajo. Ah, o sea, que luego, ¿qué les dice? Sí, no, termina. Luego ya se monta, monta el repartidor, se monta el panzer y la cinta que se monta para cargar los vagones. Ah, muy bien, bueno, Paco, vamos a ver, ahora me vas a explicar tú. Nosotros vamos recorriendo la galería general, que será esa ancha, y estos más estrechos son lo que ha dicho este hombre, que estos serían ya para irse metiendo para salir afuera, y esto ya es el sistema ya más moderno, ¿o cómo es eso? Esto no forma parte también de la antigüedad de la mina. Esto es de la antigüedad de la mina. Sí, que estas son las cadenas, eso sería cadena, el carbón con... saldría por aquí, de ahí sale el panze, ¿no se llama eso el panze? El panze, saldría el carbón hacia arriba. Panze, ¿no? A cargarlo a las vagonetas. Eso ya va a la cinta. A la cinta. Eso cae ya en la cinta general que lleva los carbones, depende de donde los destines. Y tú esto... carga los vagones, luego en la general cogen las mulas. Sí. Y ya arrastran los vagones hasta el boca. Qué duro era el trabajo ese. Muy duro. Porque me imagino que la galería sería el más estrecha que la que vemos aquí, ¿no? Me he puesto esto bastante aquí, más estrecha. Bastante más estrecha. Y luego, aparte de eso, lo que yo quiero decir, que esas vagonetas son las que transportaban... Esas son las que cargábamos nosotros. Cargaban vosotros el carbón. Y esas se bajaban por plano, con unas poleas que había. Sí, sí. Y las poleas le enganchaban y bajaban, había doble vía. Sí, sí. Por una subía al vacío y por otra bajaba. Bueno, ¿y a cuántos metros trabajáis más o menos debajo tierra? ¿O eso era una vez en una o había varias alturas de metros? Había, depende. Nosotros en vamos el para, Orza, vamos a seguir viendo. Nosotros en el Orza, en los panzers, de rodillas. De rodillas, la trabajabais tan estrecha era la galería, era muy bajita la capa. Ajá. Era una capa de rodillas, nos daban almohadillas. Ustedes que son los que entienden la galería, que yo por aquí me pierdo, ¿eh? Yo por aquí me pierdo. Bueno, ¿dónde estamos, Paquito? Venga, explícame. ¿Esto qué es? Bueno. Esto son las canales. Las canales, por aquí pasaba el carbón, ¿no? Por ahí pasaba el carbón, porque como la galería era anchita, entonces lleva una canal que era la que empujaba. Se alargaba y empujaba, y como estás meneando, ¿sabes? Pues los carbones están bajando, y los que no, con palas se echaban aquí y echando para bajar. Bueno, y esto es una galería. Y esto es el entibado, ¿no? Este es la entibación. Esto es lo que se ponía debajo tierra para que no se viniera la galería abajo, ¿verdad? El techo para abajo. Exactamente, o sea que, no, que luego caña, los palos. Había otros mineros que se dedicaban a la entibación, se llamaban entibadores. Esto para que los entibadores. No, le hacían las bocas cañas sí, para sí. la entrada, para que los palos cayeran encima. No lo he convertido en las bocas cañas. Muy bien.
Sin embargo, esto, cuando era una galería más estrecha, ¿se dejaba uno de estos nada más o se cerraba? Si era una galería más estrechita, ajá, que por regla general se hacían a razón de casi de 4 metros, casi de 4 metros, 3 metros y medio, 4 metros de anchura. Sí, sí. Pero que habría galerías que incluso vosotros tendríais que entrar de rodillas, según... No, ahí no. Sí, donde te digo yo que estábamos... Sí, pero habría otras galerías, esa que me está explicando, ¿no? Pero habría otras que tendréis que entrar a gata o no. No, por regla general, no. Siempre había siempre, abertura sí, para sí, poder siempre, trabajar. Por lo menos, todo lo más que te agachaba en muchas sí, equipas así. Uh-huh. Y en otro lado, a lo mejor, era más la capa, porque la capa... Casi siempre viene vertiente, ¿sabes? Uh-huh. Otras van más derechas y ahí ya te puedes poner un poquito más en condiciones. Bueno, una cosa, os pregunto a los dos. ¿Habéis sufrido alguna vez alguna descarga de grisú o algo de eso? Es decir, vuestro trabajo... Yo he trabajado en grisú. ¿Has trabajado en grisú? Sí, ¿Has sufrido algún accidente? No, sobre eso no. Sobre atufanos de tufo, sí. Sí, sí. Y han muerto han también. Han muerto mucho puerto, ya no por... Han muerto de por había el tufo. Mucha, había muchas, sí, el pozo. Murieron dos chicos jóvenes en el Santa María, sí. Porque, claro, eso fue una imprudencia. Vamos a seguir un porque poquito. Porque había un crucero, ¿sabéis? Ese tenía de costeras, sí. Tenía una cruceta. Uh-huh. Y estaba pintado con una muerte que le hacían con... Sí, sí, para avisar que había para peligro. Avisar que no se podía pasar. Uh-huh. Y eso por la ventaja se fueron con un martillo perforador, los dos, pero lo llevaban cogido de la asa y ya que casi iban a salir, para lo bueno, uh-huh, se cayeron los dos y allí se quedaron los dos. Y la carbura era la que la iluminación que llevaba la velita esa era la que era precisamente para avisar. Esa era la lámpara de seguridad. Sí, que esa sí, la teníamos nosotros. Cambiaba de color, según te entiendo. Esa cuando se agotaba, date la vuelta salte para afuera, que no, sí, sí, que no te estés mucho tiempo. Vamos ahí, a pasar a otra zona. Bueno, ¿esta zona qué es? Este aparato que veo aquí, ¿qué es? Paco, vente aquí. Esto es la máquina rozadora. Máquina rozadora. ¿Y para qué se utilizaba la máquina? ¿Esto de qué es? Todo... ¿Qué es lo que iba haciendo la máquina esta? Está rozando. Rozando... Los mandos los llevo ahí atrás. Entonces, cuando llegábamos al frente, uh-huh, que es las cámaras estas que yo te digo, sí, que se hacían... A lo mejor de 100 metros, había algunas de 100 metros, hasta de más. Metros, ¿sabes? Entonces esta máquina... ¿Máquina esta cómo circulaba? ¿Lateral o venga? Lo mismo, te voy a poner un ejemplo. Las canales iban así. Sí. Las canales así. Entonces la pluma se bajaba y se ponía el hocico nada más aquí. Aquí. La pared, aquí, donde se iba a cabo. La punta. Sí. Y la punta ya iba en marcha y iba haciendo su venga, hasta que se metía toda. Toda la pluma se metía dentro del carbón. Y eso se metía dentro del carbón. ¿Y qué es lo que hacía? ¿Escarbar el carbón, sacarlo o cortarlo? No. Cortaba el corte, hacía el corte. Lo que es la pluma. Sí, hacía el corte. Ajá. Entonces, que yo estaba para eso. ¿Tu trabajo era esto de abajo en la mina? Yo estaba. ¿De rozador? Yo iba de ayudante. Uh-huh. Yo estaba de pegador. Uh-huh. Y por detrás nos hacían los antiguadores, nos hacían unos patucos así de grandes. Uh-huh. Y a medida que iba la máquina avanzando, se lo tenías que meter. Porque uh-huh, si no se lo metías, a lo mejor avanzaba, pero la capa se venía entera abajo. Lógica, sí, ya te entiendo. Entonces ya estaba barrenado. Y iba yo detrás, le metía el patuco y iba limpiando los agujeros. Uh-huh. Y cuando terminaba la máquina de rozar, los metros que según estaba la cosa, uh-huh, que no podía... Entonces yo iba detrás metiéndole la pólvora, ¿sabes? Uh-huh. Y ya. Y luego se hacían cortes según la pega, el roce que hacían. Uh-huh. Pues a lo mejor se hacía un corte, se pegaba uh-huh, ese corte, luego subía con más miedo que otra cosa. Claro, normal, bajo tierra, a 100 metros debajo de tierra o más. Y ya cuando ya tenías toda la pólvora metida y todo, luego ya tenías que ir haciendo la red. Uh-huh. Tenía la cobertura eléctrica, tenía que hacer la red, enganchar la red,
luego engancharle la general, una línea general, sí, sí. Y luego con el expulsor expulsaba y a sacar carbón. Vale. Y luego ya la máquina, luego ya la máquina quitaba mucho trabajo, ¿sabes? Uh-huh. Pues la máquina se liaba luego a echar y la máquina de pluma iba echando mucho a las canales. Uh-huh. Y los fortificadores que había, uh-huh, con las palas, a echarle a las canales, hasta dejar limpio lo que esto hacía. Y entonces esta largura la que hacía. Y luego ya con los postes. Vamos a seguir, Paquito. Que me vaya explicando. ¿Sabes? Con los postes ya ir poniendo postes. Dos filas que llevaba el poste. Esto se manejaba aquí. ¿Y esto cómo iba? ¿Con corriente? Con corriente, ¿eh? Con corriente. Y con unos transformadores grandísimos que había donde estaba el motor. Ah, pero esto estaba debajo de la mina también. Claro, claro, abajo. Y ese es el cable que llevaba. Un cable tubular potente. Tubular para los cacharrucos. Bueno, seguimos. Vamos a seguir. Bueno, yo me estoy quedando aquí con esto. ¿Estos tabiques también se utilizaban en la mina o cómo? Estos tabiques se utilizaban en la mina. Por ejemplo, cuando se terminaba, se sacaba la madera de una explotación que ya había corrido, uh-huh, entonces se sacaba la madera. Y entonces, si se hacían estos tabiques, más que nada por el posible fuego que pudiera venir de ese hundimiento que caía ahí. Ah, posiblemente sí, sí, sí. Se hacía así, así sí, lo he visto yo. Sí, sí. Aquí en el Pozo Norte. Sí, en el Pozo Norte, que clara en que, bueno... Luego un tajo que a lo mejor está explotando y ha salido enseguida. Ha habido que cortar, porque no había ventilación suficiente, uh-huh, y entonces había que cortar, y para evitar peligro, que no pase nadie. Los de la fotografía, que están con los cacharros puestos, uh-huh, que son los que pasan a... A ver si hay peligro o no hay peligro. A ver si hay peligro, y son los que se pasan, se van saliendo y van haciendo tabiques para que cortar los huevos que hay. Que el peligro que había era de gases, de los gases. Claro, se acumulan gases cuando ya se ha terminado la explotación, se ha sacado la madera, entonces se sigue para adelante, y esa zona, si se nota... algo que ha habido de peligro, entonces, o hundimiento, porque habría sitio... Que estabas sacando, estabas cuando en se va secando la madera, pues se hace un trozo de saque de a lo mejor 50, 20 o 30 metros. Que conforme se iba explotando, se viene explotando, vamos saliendo hacia afuera, uh-huh, y entonces ya queda aquí un vacío de 20 o 30 metros o 15 metros. 15 metros. Entonces hay que hacer el saque, sacar esa madera o esos postes metálicos que hay por ahí, había que sacarlo. Ajá. Entonces se van sacando de atrás para adelante. Entonces, sí. Si cuando ya se termina. Se ve que hay ambiente de que pueda haber, sí. Entonces se corta tabica con un tabique y evita el peligro. Evita el peligro de que pudiera salir fuego. Sí, sí, señor. Tiene un fundamento. Pero por regla general, las explotaciones a mano no se hacían tabiques. Bueno, aquí tenemos, mira, Paco, esto es una rozadora también. Esto es lo que más he explicado anteriormente, la rozadora que había aquí. Y este es el significado. Mira, aquí está más detallado de cómo trabajaba la rozadora. Aquí, este, por lo que veo, aquí, esta rozadora aquí, es aquí, lateral. Aquí estaba empezando. Uh-huh. Ahora la rozadora se tiene que venir, ajá, casi derecha. Para que salga luego el corte derecho, como está aquí. Sí, sí, como está aquí, exactamente. Como así, cortado. Que la otra rozadora que hemos visto antes era recta y esta es... Esta va torciendo para... Vuelve la pluma. Vuelve la pluma. Y este hombre, este sería este tú. Este es el maquinista. ¿Tú has trabajado de maquinista? Yo el maquinista y yo de ayudante. O sea, yo estaba... A lo mejor lo conoces. No ha levantado la cabeza. Levanta la cabeza a ver quién eres. Está el hombre en lo suyo. Bueno, pues... Oye, una cosa. Vamos a ver, antes veníamos de otra galería y la galería estaba entibada por madera. ¿Y esto por qué está de hierro? ¿Qué diferencia hay? La diferencia porque esto es un pance, sí, y en los pances va la entibación metálica. Uh-huh. Y en la explotación en las otras, que era brazo, uh-huh, eran explotaciones y cuando ya estaban terminadas se sacaban los entibadores. Uh-huh. Iban sacando toda la madera que podían aprovechar, según estaba el negocio. Uh-huh. Si no se venía antes con la madera y todo. Pero iban quitando, iban dejando, iban a lo mejor dejando. Dejaban un palo aquí,
otro palo lo dejaban allí y los demás lo iban aprovechando. Y siendo metálico se aprovechaba mejor. Todo esto. Metálico no iba nada más que. Iba como tal como esto. El panceno, ¿no? Iba una fila aquí pegada y otra. Y luego ya lo que había ya los fortificadores. Cuenta aquí que te vean en tu casa. Es lo que ya iban sacando. Y había veces que ahí te metían las cabras en el corral. Sí, sí. A lo mejor. A lo mejor iban sin hundir, a lo mejor iban 50 o 60 metros, que no había quebrado todavía, pero cuando quebraba... Había que salir corriendo. Corriendo, volando. Venga, vamos a seguir para adelante. Pero esto es más seguro que los palos. Claro. Sí, señor. Esto tiene una seguridad grandísima. Con unos gatos, esto se levantaba con unos gatos. Bueno, Paco, te voy a preguntar una cosa que intuyo yo. Si ahora mismo imaginemos que nosotros estamos en la mina, dentro de la mina, estamos trabajando y no nos damos cuenta para captar un peligro, un posible hundimiento, ¿cómo nos daríamos cuenta nosotros de ese hundimiento? Que la mina tiene un peligro que puede ceder la... Que te lo avisa. ¿Te lo avisa? Te lo avisa. Ajá, ¿así? Si no eres tonto y estás en lo que hombre, te si estás, un te profesional, avisa. Sí. Te avisa en el sentido como te he dicho yo. Que hay 100 metros más de donde va rozando la máquina sí, sí. Y luego por a lo mejor 30, 40 o 50 de ancho que ya viene sacado todo, pero la piedra que tiene arriba está muy... ¿Se siente el ruido? Se siente porque troncha la piedra, la capa, empieza a tronchar. Y ya sientes tú los clamidos. Y cuando sientas esos clamidos, pues salte para afuera porque trae mala leche. ¿Ah, sí? Hasta ha habido veces que ha habido hundimiento que se ha visto de caer la tierra de la calle, se ha visto de bajar a los hundimientos. No veas, sí, tan... ¡Buf! Los pilares que lleva saltar y volar como rayo. Y los pilares esos son de hierro cuadrado y luego ya van de madera. Cruzar la madera, ¿sabes? Cruzar hasta llegar arriba y luego con unas cuñas de madera... Se le mete la arriba y con una maza se le da para que queden ya apretados. Bueno, tú tanto tiempo en la mina abajo tendrás millones de anécdotas, ¿verdad? Y peligros. ¿Te has visto alguna vez en peligro? Mucho. Enterrado no te has visto. Y pegar y nada más por la ansia de avanzar, por cobrar más. Volverme y decirle al que estaba con el expulsor, decirle sacude y los tiratos darme en la espalda. Bueno, aquí estoy viendo aquí a mi izquierda una máquina, yo no sé esta máquina... Será auténtica, ¿no? Entonces, tú me lo vas a explicar, esta máquina, ¿cuál era su cometido? Pues lo veo por la vía y todo eso que iba. ¿Qué es lo que hacía la máquina? De esta máquina hay debajo de la tierra, de la mina. Pues esta máquina se bajó en septiembre del 62. Ajá. Hubo que hacer tres trozos, quitar una jaula, la jaula de saliente, poner un jaulín para bajarla. Sí, sí. Esta máquina. Hubo que hacer tres trozos. Y la jaula. Y luego aquí volverla a armar. Y luego aquí volverla a montarlo. Pero, ¿cuál era su cometido? ¿Qué es lo que hacía esta máquina? Esta máquina. ¿Llevar las vagonetas o algo se así? Se usaba que las otras máquinas pequeñas, como la Berry 2 que tenemos aquí detrás, que se apajó en el 42, entonces esta máquina cogía 90 vagones. Global. Hubo que modificar las vías porque esta máquina cogía 90 vagones. Y más que nada ya se utilizaba cuando el tajo del cepillo... que se preparó para que se pudieran cargar por mediación de toda la zona de aquí que se hacían chimeneas para coger de aquí de esta parte al diagonal que se metía la chimenea y se vaciaba todo el carbón. Es donde ya había una torba, un hombre cargando los vagones y entonces pues ya se cogía y... Tenía marcha adelante y marcha atrás. ¿Esa era la marcha o el freno? Esas eran las marchas. Se podía montar desde por cualquier parte, podía llevar la máquina. La podía llevar por aquí o la podía llevar por aquel lado. O sea, donde había dos cabinas. Es como, por ejemplo, cuando un coche está prendiendo un anulo a la escuela, está prendiendo y ya, pues esta máquina le pasa igual. O sea, que lo mismo podía llevar. Y esta el conductor, es la 14. Lo mismo el conductor iba aquí que iba. Que lo mismo iba aquí que iba allí. Dijéramos un parecido todo al. Hierro macizo, todo esto. Hay otra. Llevaba su iluminación. Esta es la 14. Llevaba, ¿eso que era? Para el la iluminación. Eso es los faros.
Esta es la número 14. La número 13 la tienen cuando van para Calatrava, pasan de Calatrava a la derecha. Y en cada mina existía una. No, estas fueron las dos máquinas que se trajeron y las dos pasaron aquí. Las últimas máquinas que vinieron, que fueron este sistema. Las últimas que estuvieron trabajando las minas. Las últimas que bajaron aquí fueron. Este era el Pozo Norte. Correcto. Estas se bajaron y yo cogiendo. Muy bien. Y tenía sus cambios de vías igual que en el exterior. Subía toda la vía, toda la mina estaba. Bueno, pues nada, nos vamos a ir para arriba para conocer también. Hablamos del miedo, a las 12 de la noche tiembla toda la mina. Ajá. A las 12 de la noche sí, toda la mina tiembla. ¿Y eso por qué? Crujen todos los palos. Pero dime un por qué. Cambio el horario o lo que sea. Porque eso es que nos ha pillado todas las noches bajar a las 12 y lo hemos observado. A las 12 de la noche pega un crujido toda la mina de miedo. No pasa nada, pero lo pega. Bueno, pues nada, nos vamos a ir para la superficie, que aquí vosotros estaréis aquí toda recorriendo y recordando los años aquellos. Yo he pasado a las 12 de la noche y yo no he sentido la mina. Bueno, pues nos vamos para arriba. A la calle.